Bueno, después de ver lo que es el cielo un día espectacular, se van a topar con uno de los rostros más espectaculares que ha dado la televisión mundial. Hola, no se asusten, soy yo, Marcel Dacet. ¿Cómo están? Bueno, tuve que madrugar hoy, me levanté a las 10. Bueno, no me levanté, a las 10:30 de la mañana ya estaba dando vueltas porque estoy yendo de un lugar para otro para retirar la ropa, los looks que van a lucir los chicos de los mal queridos mañana la grabación, así que ahora vine a Punta Carretas, bajé un ratito a la Rambla, vine a Afrodita Secret, a ver si se puede ver por acá. Después me voy a Carlos Buyosa, a la Ciudad Vieja, y a las 6 de la tarde me voy a Maura, entre estar Narvaja 15:23 a retirar más ropa porque todos los chicos y las chicas y chicos tienen que estar súper luqueados para lo que es la grabación mañana del el cuarto día de grabación de la novela. Y obviamente que dije, uy, la Rambla me llama, voy a bajar y quiero mostrarles para los que no están en la Rambla lo divina que está. Claro, me estoy enfocando yo y soy demasiado egocéntrico, lo reconozco. Pero ahora bueno, les voy a mostrar, no puedo ni hablar del sueño que tengo porque les voy a contar algo. Yo jamás, jamás madrugo. Ahí pueden ver, ¿no? Pueden ver. Jamás madrugo porque odio madrugar. Yo me levanto tipo 12:30, 1, con suerte. Y me acuesto muy tarde. Anoche me acosté re tarde. Claro, porque te empezaste a conectar en el celular. Y bueno, yo no paro hasta las 5 o 6 de la mañana. Tengo una vida muy ajetreada. El celular y yo nos revolcamos en la cama. Y bueno, nada, así que un día precioso. Qué fea palabra precioso, queda como de antiguo. Qué día más lindo, más bello. Qué bello día, lleno de palmeras. ¿Ven? Tampoco estoy mostrando nada del otro mundo, lo que dije, ¿qué hago? Estoy aburrido, tengo un tiempito ahora hasta que voy a la Ciudad Vieja. Entonces dije, voy a bajar, voy a disfrutar de este aire. El aire, sí, estoy disfrutando del aire, es raro lo mío por momento. Yo les tengo que decir, tengo que confesar, que fui al doctor y me dijo que yo estaba medio chapita, medio loquito. Pero bueno, no estoy loquito, estoy tan natural como pocos. Y bueno, acá gente que corre, gente que camina por la Rambla. Yo como tengo un físico espectacular, no necesito ni correr, ni caminar, ni nada. Yo estoy bárbaro, gente. Estoy espectacular. Flaquito, hay que reconocer, estoy flaquito, miren. ¿Me ven? Acá con este bolsito de, con estos labios de Afrodita Secret para que se vista una de las integrantes de la novela, Wanda Herman. Y ahora mañana grabo yo, mañana me toca grabar, porque yo en la novela, en los Malqueridos, en la web novela, hago dos personajes. Hago de Marcel, de mí mismo, hago de mí, un poco más exagerado, que en esta ocasión estoy internado en un loquero. Imagínense qué primicia les estoy dando, así que imagínense que tengo que interpretarme a mí, pero loco. Y el otro personaje es mi hermano gemelo, muy malo él, muy malo, que se llama Patrick Dasset. Y Patrick, obviamente que no existe en la vida real, porque tengo hermanos en la vida real que son divinos, son buena gente, pero Patrick es malo. Está medio lisiado, usa un bastón, no usa anteojos, es malo, 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 y mañana cuando grabe, luqueado con él, les voy a compartir las fotos. Así que nada, ya me aburrí un poco, porque no sé qué más decir, porque el tiempo es tirano. Y bueno, han tenido el placer, gente bella, gente linda que me sigue en mis cinco Facebook, porque tengo que llevar tranquilidad a los hogares uruguayos porque Marcel Dasset, o sea, yo he recuperado la contraseña de uno de mis Facebook en los que no podía entrar. Con tanta mala suerte que ahora me olvidé la contraseña del otro, porque yo las voy cambiando todo el tiempo y me olvido. Entonces, a veces recuperarla me cuesta horrores. Pero bueno, lo importante es que yo de última, en uno de los Facebook, que es el que más uso, publico todo y después me etiqueto a mí mismo en los otros cuatro Facebook. Y tengo más Facebook que no me acuerdo, que los tengo por ahí abandonados, que tendría que recuperarlos. Pero bueno, lo importante es que ahora tengo cinco, porque yo no puedo estar desconectado del mundo y de ustedes que me siguen, me persiguen y me corretean. Ay, me encantó, porque ahora yo venía caminando por ahí y un chico que estaba en una camioneta me pidió una foto. Mirá qué bien, mirá, me dije, bueno, soy famoso, soy conocido, ¿qué le ha parido, eh? Bueno, me pidieron una foto acá en la Rambla, pero de aquel lado. Así que bueno, nada, les voy a dejar un poco de imágenes de esta bella mañana, sí, mañana, de mañana, claro. De esta bella mañana, con un sol, con un cielo, digo, sí, hay sol. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? No lo veo. Ah, está arriba de mi casa, ¿lo ven?
No sé si se logró ver el sol, pero bueno, acá hay sol, hay palmeras ahí. Es re lindo. Yo nunca vengo a la Rambla porque no soy de andar en la Rambla. Igual también me aburrió la playa, Montevideo, la Rambla, Punta del Este. No, voy más a Punta del Este. No quiero ir más porque temporadas enteras trabajando allá. Desde el año pasado que decidí no ir, la verdad que es un embole, un agotamiento, con el calor, con todo. La verdad que prefiero quedarme en mi casa, a los chanchos, sin hacer nada, porque yo nací para no trabajar, nací para pasarla bien y para hacer lo que me gusta. Así que bueno, no jodo más, creo que se me hizo demasiado largo esto. Así que bueno, un beso enorme a todos, que pasen bien, disfruten. Nada, los quiero. Chau. Y ahora doy vuelta para apagar esta grabación.